de la montaña de la izquierda. Bueno, si alguien nos está viendo, que parece que hay dos personas que nos están viendo ahora mismo, estamos haciendo una prueba de la retransmisión con wifi y sobre esta hora más o menos puede que empiece la primera conexión de nuestra retransmisión. Quizá antes, alguna prueba por la noche. Acabamos de ver Venus y estábamos intentando ver la luna, pero es imposible. Es imposible. Y bueno, estamos aquí varios. Cinco minutos para la salida del sol. Y por allí veremos salir el sol mañana, probablemente. Esperemos que estas nubes, que ayer evolucionaron relativamente rápido, no nos fastidien y evolucionen un poco más despacio. Esperamos que lo que sea el eclipse sea sobre esa altura. Pero bueno, veremos cómo evoluciona esto. Veis que el lugar donde estamos es fantástico, súper bonito, con palmeras. La gente aquí además se levanta muy muy temprano. Aunque aquí son las 5:30, ya hay mucha gente que se acerca por aquí. Y es que aquí es como si fuesen las 7:30 de la mañana en España. ¿Cuánto queda? Para la salida del sol, 4 minutos, pero el mañana, a la hora de la totalidad, estará el sol más o menos en lo alto de esa nube un poquito más alta. Sí. A esa altura, más o menos, por eso. Son 15 grados. Sí, lo que tenemos que tener suerte es que no nos pase como la cena aquella. Jaime, yo veo como claridad, ¿no? Entre la nube, entre el... Sí, hay un poco, pero es por la variación de intensidad. Sí, ¿tú no crees que ahí...? No, es que falta unos minutos para salir. No, digo cuando salga. Ya. Que por ahí no perdemos un poco de... Sí, hombre, habrá más... De algo, porque antes hemos visto también alguna nube como a mí, con menos densidad y tal. Míralo, yo por ejemplo ahí se está brillantando un poquillo ahora. O sea, mira, Jaime, ¿ves allí? No, a la derecha, dos personas. Ah, sí, sí, están ahí. Bueno, mañana... Esto estará hasta arriba de gente.
tienen varios trípodes, varios trípodes. Hay varias personas con trípodes y aparatos. Mirar esa zona está más brillante, Jaime. ¿Cuánto? It's reassuring, they're looking in the same direction. Yeah. No sé si veis, entre esas dos montañas del fondo se está brillantando las nubes, y es por donde esperamos que salga el sol hoy y mañana. Bueno, si nos estáis viendo, que sepáis que podéis chatear con nosotros, bueno, dejarnos algún mensaje, aunque nosotros probablemente no podamos responderos porque estaremos muy ocupados haciendo la retransmisión. Voy a interrumpir un momento la transmisión para avisar a algunos compañeros.